Buenos días, ¿qué tal estáis? Ya estamos a viernes por fin. Y bueno, voy a empezar hoy ya desmaquillándome, ¿vale? Porque ya me he duchado, me he lavado el pelo, me he puesto mis cremas y todo el rollo. Y voy a ir directamente a bajar al perro, porque después me voy a casa de mi amiga Tri, que me va a hacer las uñas, que después de 6 años, pues me ha dado por hacerme las acrílicas. Y como de ella me fío, y porque ella tuvo una mala experiencia hace un tiempo. Pero bueno, por ese motivo no me gustaban las acrílicas. Pero bueno, ella las hace y como me fío de cómo las hace, pues bueno, voy a dar una última oportunidad, como yo digo, a las acrílicas y a ver qué tal me queda. Así que nada, voy a ir a su casa ahora. Y como ayer me puse el endurecedor este de cosmética alemana, que es el que estoy utilizando ahora, pues me lo voy a quitar ya directamente con acetona. Y así ya llevo las uñas preparadas para que ella ya cuando llegue pueda empezar a trabajar y lo tenga todo listito. Y bueno, esta semana ha sido como de último curro, porque la semana que viene, como me voy de vacaciones, pues he tenido que ir adelantando todos los vídeos de julio, básicamente. Me faltaría uno, pero no tengo los productos que me faltan para grabar, así que cuando vuelva a vacaciones lo grabaré. Pero bueno, el resto están ya todo grabado, todo editado, y me falta simplemente cajas de información y fotos, que lo haré este fin de semana. Pero ha sido una semana, como yo digo, de curro al 100% para poder dejar todo preparado en julio, y ya cuando vuelva la última semana pues dejaré preparado para agosto los vídeos, como os dije, que al final, a no ser que haya algún tipo de cambio, modificación o porque a mí me apetezca, dejaré los lunes como vídeos de maquillaje y los viernes como vlog, ¿vale? Así que voy a dejar 2 vídeos a la semana. Sé que el cambio va a ser muy radical porque ahora mismo hay como 4 a la semana, pero es la única manera que he encontrado para poder tener un poco de relax un par de semanas, y así ya a finales de agosto ponerme de nuevo a grabar para que en septiembre empecemos de nuevo con todo el curro. Así que la última de julio quiero aprovechar y grabar los vídeos de agosto para poder tener un poquito de relax. Y en caso de que haya algún vídeo así que me apetezca grabar, que diga, oye, mira, que quiero grabar esto, me apetece, pues lo grabo y lo subo miércoles y no pasa nada, ¿vale? Pero de primeras, para que haya vídeo todas las semanas y que no os deje sin nada de contenido. Así que pues eso, ha sido una semana estupenda y luego todavía me queda, después de las vacaciones, otra semana estupenda para seguir dejando todo listo. Y nada, ayer estuve porque al final ya tenemos como un método que me ha gustado más básicamente para poder cerrar el armario. Ya sabéis que mi armario, después de que hiciera la obra, se ha quedado totalmente abierto. Y a ver, yo iba a poner puertas de estas correderas, pero es que, bueno, correderas como rollo persiana, pero es que eran 1.500 euros. No. Eso es demasiado. Entonces, hablando con mi madre, me dice, ¿por qué no pones una cortina? Que así por lo menos no entra el polvo y también puedes abrir todo. Porque a mí, o sea, me he acostumbrado a tener todo el armario abierto y me resulta muy cómodo el llegar y zapato fuera, cojo lo que quiero y me resulta mucho más sencillo. Y el estar con puertas ahora mismo, después de 2 años sin puertas en el armario, como que no me apetece. Entonces, mi padre estuvo aquí ayer porque hay que terminar lo que es todo esto. Entonces ayer estuvo colocando ya todo el lateral del mueble, me falta que coloque también lo de abajo para poder unirlo del suelo, y aquí tiene lo que queda para pegarlo en la parte externa, bueno, pegarlo, para clavarlo, no miréis la cama, por Dios, que la tengo que hacer ahora, para clavarlo en toda esta parte, ¿vale? Entonces lo que hice ayer fue irme a IKEA con mi madre, he comprado una cortina que, bueno, habrá que cortarlo más seguro porque sabéis que las cortinas de IKEA son muy largas, pero al final he comprado una cortina que la tengo por ahí, que es como un gris muy clarito, ¿vale? Es el analil, o janalil, o como lo queráis llamar. Entonces es como un gris muy clarito, y ya que tengo los muebles también grises, pues digo, oye, pues van a quedar bien. Así que nada, ayer fui a comprar las piezas, la barra y todo, y lo más seguro entre el sábado y el domingo venga ya mi padre y ya pueda colocar la cortina. Y así pues por lo menos dejamos ya el armario pues con algo que pueda taparlo, aunque yo os digo que yo me he acostumbrado a esto porque es muy cómodo el tenerlo ahí todo como colocado en un momento, pero bueno, así por lo menos con las cortinas pues también se puede cerrar un poco, cuando abro la puerta de la casa no se ve toda la ropa, y bueno, así también con el tema del polvo me gusta un poco más, así que nada, ya os enseñaré este fin de semana cómo queda el cambio. Y bueno, como estoy haciendo últimamente, pues os voy a enseñar la ropa de hoy, aunque hoy la verdad es que es muy rollo comodidad absoluta, así que tengo esta camiseta de Rolling Stone que me compré el otro día en H&M, que bueno, es un poquito así anchita, pero yo es que siempre he sido de ropa ancha, como nunca he sido súper delgada, estoy acostumbrada y ahora lo único es que me estoy bajando de tallas, es lo único positivo. Y de pantalones sigo con lo mismo porque estos son comodísimos, y como voy a estar ahí un buen rato sentada mientras que me hace las uñas, digo, pues mira, algo cómodo, porque además esta tarde también tengo la estética, entonces pues bueno, voy a ir a quitarme todo y a volverme a vestir, así que comodidad absoluta, aunque luego esta noche hemos quedado para cenar, así que ya esta noche me cambiaré. Y bueno, en la estética, cuando vaya esta tarde, os
os enseñaré la nueva máquina que me está haciendo Thalía, ¿vale? Que es ahora mismo el Indiva. Estamos, como ya he pasado como 10 sesiones con el LPG, ahora he vuelto a coger el bono de 10 sesiones y lo que voy haciendo es Indiva y LPG para ir quitando un poco el tema de la grasilla y esas cosas. Así que esta tarde, pues cuando vaya, porque ya el otro día hice la primera sesión, pero bueno, no grabé ni nada porque era el primer día, digo, bueno, voy a ver qué tal va esto. Y la verdad es que me gustó mucho y se notó la diferencia, sobre todo en mi flotador, como yo digo, noté, porque yo me voy midiendo para ver un poco también la diferencia, y sí que noté que había perdido bastante de flotador, así que estoy contenta. Y bueno, esta tarde ya cuando vuelva, pues os explicará ella un poco cómo es la máquina, para qué funciona, para qué tipo de persona está indicada, y como siempre, pues toda la explicación. Y nada, voy a ir a bajar al perro, que si no se me va a hacer súper tarde. A ver si el pelo se me seca un poco, que hoy tengo el pelo así rollo un poco, pero es que tampoco apetecía alisarlo ni nada, así que así se queda. Y bueno, voy a bajar al perro y para casa de Tri, que nos vamos a hacernos las uñas. ¡Buenos días, Gordi! ¿A dónde nos vamos? ¡A la calle! Lo del dedo gordo ya lo comentaré en otro momento. ¡Nos vamos a la calle! Y bueno, mi hermana ha comprado el tercer repuesto. Ya es el tercer repuesto del oso, ¿no, Sonia? Sí. Es el tercer repuesto. Este tenía uno de hace tiempo y le encantaba de pequeño para dormir y lo perdió, ¿no? Lo tiró por el balcón o algo de eso, jugando. No. Era un San Bernardo. Sí. Y donde lo llevamos en verano para que se quedara allí, lo destrozó otro perro. Ah, vale. Pues mirad, que yo estaba ya perdida. Entonces, pues nada, encontramos este, creo que fue una gasolinera. Sí. Y lleva bastante tiempo con él, la cosa es que se lo ha vuelto a cargar, porque claro, le encanta este para poder dormir, chuparle y de todo. Así que mi hermana ha encontrado otro nuevo y vamos a hacer básicamente lo mismo que con el dinosaurio, comprar un repuesto por si acaso. ¡Que vaya! Que sí, venga, que nos vamos a la calle, nos vamos a la calle, nos vamos a la calle. ¡Uy! Venga, que voy a meter las cosas en la mochila y nos vamos. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ay, qué cosa más rica! A ver, investiga, investiga. ¿Quién ha pasado por el ascensor? ¿Quién? Bueno, vamos a empezar con la mañana. Ah, las mascarillas, que muchos me estáis preguntando las mascarillas negras que de dónde son. De AliExpress, señoras y señores. Son más grandes que las quirúrgicas azules normales, entonces a mi padre se las compré porque de normal le chataba mucho la nariz y le apretaba demasiado. Y nada, me compré un pack de AliExpress que creo que eran 50 mascarillas por 9 euros y súper bien. Así que si os interesa, os dejo el link entonces en la caja de info. Y nada, nosotros nos vamos. Venga, a dar un pasito. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien! Hijo mío, no vayas con tanta alegría, por favor. Que te veo muy emocionado de salir a la calle a dar un paseo. Dice, ya me estoy quieta, mamá. Sí, no, cojones. Si Leti no me habla, yo me estoy quieto aquí al lado y no hago nada. ¡Ay, qué mona! No la ves una mierda, pero no pasa nada. Pero solo así de larga, que es muy corta. Tú déjame que... No coartas la creatividad de ti. En agosto tiene su día de creatividad. Yo hablo también. Con neones. Pero eso, pues, pero eso no tiene nada que ver. En agosto tiene que ser... Las largas faldillas tienen que ser largas. O sea, largas. A ver, esta mujer, ¿qué entiende por larga? El molde entero. El molde entero no. Sí. No, que Leticia, sí. Leticia tiene que sobrevivir una semana, ¿sabes? Lavarse el pelo y esas cosas. ¿Para qué? Pues te lo lavas. Lavarse el pelo está sobrevalorado. Sí, ¿no? Es que no se lava con uñas. ¿Te voy a tener que enseñar a lavarte el pelo? Sí, por favor. ¿Podemos hacer un vídeo y te enseño a lavarte el pelo? ¿Con uñas? Con uñas, no, y sin uñas. Es que deberías lavarte con yemas, no con la uña. Si me lavo con la yema, pero es que con esas uñas casi me van a meter todo el pelo, todas las uñas. No. Qué morena me veo, ¿eh? Estás morena, morena, morena. Más te vale ponerte factor de protección. No me quiero poner morena, qué jorobas. Ponte factor de protección donde te vayas a tatuar, bonita. Pero si tengo protección total. Pues, vete poniéndolo. Todos los días. Pero si lo pongo todos los días cuando me levanto. Después de la ducha me echo la protección total. Si es que tampoco me pongo al sol. Pero hay que reaplicarlo. Pero que no me pongo al sol. Si no salgo de casa. Bueno, pero la piscina sí te da el sol. Pero que me baño, que tampoco me baño, si me baño más cuando venís vosotras, que de normal.
Ya está ahí el señor colocadito, ahí tranquilito, porque dice, si voy en el coche es que me llevan a algún lado, y eso le encanta. O sea, a mi perro el coche le flipa. Pero bueno, chicos, son las 4, casi 10 de la tarde. Después de las uñas me he vuelto para casa, a bajar al perro, a comer, descansar un pelín, porque a las 5 y media tengo de nuevo la estética, como os he dicho esta mañana. Y además después he quedado con unas amigas que vamos a ir, que tienen que comprarse ropa. Entonces pues voy a aprovechar y voy a ir con ellas antes de irme a cenar. O sea, al final la tarde completa. Pero bueno, no os he enseñado las uñas. Entonces pues bueno, me ha hecho como si fuera unas baby boom, me parece que se llaman así, que es como si fuera una francesa pero en degradado, y me ha puesto un poquito de brilli brilli. Lo que pasa que yo creo que en cámara no se va a apreciar, y son bastante largas. Estoy en modo de aprender cómo ir con uñas largas, porque antes intenté coger una cosa que se me ha caído y era horroroso, y luego le estoy dando al móvil y es como clac, 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 clac. Así que bueno, vamos a ver qué tal aguanto con las uñas largas, porque es la primera vez, pero es que me apetecía, o sea, ya que me las pongo, pues que estuvieran un poquito largas. Así que pues bueno, a ver lo que aguantamos. Y aparte, como me voy de vacaciones la semana que viene, pues tampoco voy a hacer así nada al otro estilo, que me haga falta tener las uñas más cortas, y a lo mejor pues me acostumbro a esto de tener la uña un poquito larga. Aunque bueno, habrá gente que la tendrá mil veces más larga que yo y dirá, eso no es nada. Puede ser, pero para mí esto es una pasada, porque yo ya sabéis que tengo mucha base de uña, así que la verdad que esto para mí es muchísimo, pero me encanta cómo han quedado súper chulas. Y luego además, si quiero pintarme de neón en algún momento, lo único que para quitarme lo me hace falta un torno, pero bueno, si me las quiero pintar de neón porque me apetece, como la capa ya está hecha, la base está bien, pues lo puedo pintar con mis neones normales en gel, y así pues cuando tenga que ir al retoque y a volver a alargar y eso, pues yo ya me puedo pintar mientras con mi color de uñas y ya está. Pero bueno, de momento voy a disfrutar de las francesas, que hacía mucho que no tenía francesas, aunque yo en verano suelo ser de neones. Pero la verdad que me apetecía las francesas, y es que me encanta, pero estoy en modo de aprender ahí con estas pedazo uñacas, porque no estoy acostumbrada. Pero bueno, antes de ir a recoger a mi amiga Tri, voy a ir primero, como yo digo, a la guardia. Eso quiere decir a casa de mis padres, a dejar al baby, porque mi hermana está ahora mismo trabajando, y como luego ya cuando vayamos a cenar no sabemos a qué hora vamos a volver y eso. Mira, el perro puede estar solo en casa, sí, pero si puede estar con mis padres, mucho mejor. Y así yo ya sé que está con alguien, ellos le van a sacar para la noche, le dan de cenar y todo el rollo, y ya mañana me lo vuelven a traer a mi casa, y estupendo. Esto de la guardia familiar me viene estupendamente. Aparte, mis padres disfrutan una barbaridad con el perro. Pero es que mirar, o sea, ya no hay perro. Lo único es Audrey. Audrey es un poquito celosita, pero bueno. Se llevan bien, ¿a que sí, cariño? ¿A que os lleváis bien? Sí. Estoy aquí en casa de la mamá. Madre. Hola. Hola. Ya he dicho que es la guardería. ¡Mirad qué bonito! Es un cuadro que compré el año pasado en Estados Unidos. Entonces yo lo compro y ella lo cose. Ahí estamos. Y mi padre le ha hecho toda esta peana. No, es un bastidor. Un bastidor, perdón. Un bastidor. Todo el bastidor este para que pueda, porque como este es bastante grande, ya de normal tiene los que son en círculo, pero este como es bastante grande y necesita ir pasando por arriba y por abajo, pues aquí el señor le ha diseñado todo esto, que... Esto quiere decir, mamá, que te puedo comprar más a partir de ahora. Sí, claro. Los que quiera, ¿no? Sí, hombre, tipo de tapicel, de esos que cuelgan de las paredes, me compras uno. Eso, también. Y ahí está la reina de la casa, que hoy tienes que aguantar al hermanito, ¿vale, mi amor? ¿Hoy vas a aguantar al hermanito? ¿Sí? El hermanito que está ahí en la otra punta del salón, que no se quiere ni acercar. Dister, ven. Ven, que no come. Audrey... Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Eh? Sí, le gusta dormir ahí por el fresquito. Y Audrey es del sofá. Bueno, me voy, Audrita. Cuida de tu hermano, ¿eh? ¿Dónde como? ¿Por dónde me lo como? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y tú pórtate bien, Esther. Y no le cojas la comida a la abuela, que sé que te va a poner 50.000 comidas. ¿A que sí? Sandía. Está muy fresca. Bueno, chicos, estoy de nuevo en Belesa con la querida Talía, la mejor de todas y la que he dicho que voy a raptar 40.000 veces. Y os voy a explicar lo que me estoy diciendo ahora mismo, que es el Indiva, ¿vale? Porque estoy ahora entre el EPG y el Indiva, pero dejo mejor la profesional. Ahora vamos a empezar con el Indiva, porque después de que hemos disuelto toda la grasita con el LPG, vamos a intentar reafirmar la piel y prepararla para seguir con el LPG y que todo baje más rápido. Indiva es una radiofrecuencia que es la única que, gracias a su onda de 448 Hz, llega a generar colágeno y elastina de forma natural para que la piel se estire y se quede súper firme. Yo sí que os digo que el primer día que me lo hizo sí que ya noté diferencia, y lo que va haciendo es, pues llevo como una plaquita en la parte de atrás y luego estaba dando calor
Este manípulo lo que hace es tratar las zonas más externas de la piel y con el otro manípulo vamos a tratar las zonas más internas para oxigenar las células y repararlas. Es una máquina fría, el calor lo estás generando tú. Y la placa de la espalda es para hacer un circuito cerrado y poder hacer la energía. De acuerdo. ¿Y esto se puede hacer en todo cuerpo? Se puede hacer en todo el cuerpo, se puede hacer como preoperatorio, como posoperatorio para... ¿Liposucción o...? Liposucciones, cuando el pecho se te queda la cicatriz con queloide, para preparar la piel para una lipo y que no se te ponga tan morada. Pues nada, ahora voy a ir haciendo sesión de LPG y sesión de Indiva. Y así entre eso, dieta, deporte... ¿Cómo ha dicho qué talla tengo que conseguir? Una 36. Ya lo verás. Ella está con eso, así de que... De la 36 no me bajo. Yo le he dicho que se ha ido muy para abajo, pero ella dice que no. No, de la 36 no me bajo. ¿Y por cuál vamos? Por la 40, 42. ¿Y cuál me conociste? En la 44-46. De momento voy ganando la apuesta. Te queda poco, queda poco para llegar. Y bueno, chicos, ay madre, el otro día al final no grabé nada más, ni la cena, ni con mis amigas, ni nada, porque la verdad que con la cabeza estuve en otras cosas. Y hoy estaba terminando de editar los vídeos porque bueno, hoy es domingo y mañana nos vamos una semanita a la casa rural, aunque de todas formas cuando veáis este vlog ya estaremos de vuelta, pero bueno, la verdad que es una semanita de relax que me apetece muchísimo. Entonces nada, esta mañana estaba terminando de editar ya las cosas para que se quedara todo listo la semana que viene y no tuviera que preocuparme por nada, aunque de todas formas yo me voy a llevar el ordenador por si acaso. Así que tengo por aquí ya preparado, porque bueno, como también os quiero grabar el vídeo del maquillaje waterproof, tengo preparado para poder llevarme la cámara que estoy utilizando ahora mismo, el cargador y bueno, como me la compré en Estados Unidos, pues tengo que llevar el conversor, las gafas para poder ver y luego también tengo el adaptador para el portátil, porque claro, lo nuevo de Apple, por gracia, no tiene USB ni nada, así que también tengo que llevar el adaptador. Así que tengo preparado aquí, que ahora tengo que preparar la mochila esta electrónica que suelo preparar cuando me voy de viaje. Y aparte de eso también tengo que meter la GoPro, que la tengo ahí encima de la mesa, que está ahora mismo terminando de cargarse la cámara, para poder también grabar el vídeo del maquillaje waterproof dentro del agua. Entonces la GoPro es la mejor opción para ese caso. Pero bueno, quería despedir el vlog de hoy porque bueno, más o menos estaba ya casi terminado, pero quería despedirlo enseñando cómo queda el armario, aunque no ha terminado, ¿vale? Pero quiero decir esto porque las cortinas son larguísimas y todavía me falta el llevarlas a cortar y todo, pero por lo menos terminado está. Así que ahí tenéis, bueno, mi maleta, mi almohada y el neceser para poder grabar el vídeo del maquillaje. Pero ya están colgadas las cortinas, ¿vale? Lo único que la barra es demasiado gruesa y he metido la cortina por el huequecito que viene y la verdad es que cuesta, o sea, es como que la mueves pero cuesta un poquito, así que lo más seguro la meta por las cuerdas que lleva por detrás, pero eso lo tengo que probar ya cuando luego las vaya a cortar, porque vamos, sabemos que las cortinas del IKEA largas son, no me digáis que no. Ayer las lavé porque para pues acaso se había algún tipo de que se quedaran más pequeñas o cualquier cosa, entonces ayer las lavé ya para ver cómo se quedaban y nada, cuando volvamos de vacaciones pues ya aprovecharé y mediré bien la medida para poder llevarlas a cortar y así pues ya con las cortinas pues que eso no se ve todo un poquito mejor y ya pues se puede quedar un poquito más cerrado. Sigo echando de menos el hecho de tener el armario totalmente abierto, pero sé que es mejor el tener la cortina para que esté todo un poquito más cerrado, así que nada, cuando eso ya, cuando volvamos pues lo dejaré y así por lo menos pues... tiene algo, como quien dice, para que tampoco entre mucho el polvillo y esas cosas. Y nada, tengo preparado lo de mañana, la maleta, que me falta un par de cosas para terminar. Y el neceser, que lo tengo también aquí preparado. Que este además, os habré enseñado el vídeo la semana pasada. Entonces lo que he hecho es dejarme aquí encima justamente lo que necesito. Y así ya mañana por la mañana cuando termine, el volver a meter todo aquí dentro y directamente a la maleta. Y luego tengo aquí la bolsita. Eso es que lo he lavado y está secando para poder llevarlo también. Tengo preparada también la mochila esta de Samsonite, que es la que uso lo que es para llevar el portátil, la cámara y todo, que me encanta porque la parte de atrás, lleva en la parte de atrás esto acolchado, ¿vale? Para que así en la espalda, pues cuando lleve toda la carga del portátil, la cámara, que yo ya os digo que cuando me voy de viaje, sobre todo en Estados Unidos, esta iba cargadita hasta arriba, entonces me gusta porque así es bastante cómodo y también lleva el huequecito para poder ponerlo justamente en el enganche de la maleta, ¿vale? Justamente en el tirador para poder llevarla, pues ahí también se puede enganchar por aquí. Y luego dentro pues tiene un montón de bolsillitos. Me gusta el hecho de que tiene ese tipo de apertura, entonces yo aquí puedo meter el portátil, además aquí atrás también tengo otro hueco para meter folios, que de normal es lo que suelo hacer, pero aquí me cabe más sujeto el portátil y en la parte de adelante pues ya meteré trípode, cámara, el iPad, los cargadores y en la parte de aquí afuera también me cabe un montón. Entonces la verdad es que siempre que voy de viaje, sobre todo en tema de o trabajo que me toca llevar ordenador, cámara, o también en Estados Unidos cuando tenía que ir de un lado para otro, es la
la que llevaba porque me funcionaba muy bien, sobre todo porque está todo como muy bien protegido y no es como una mochila normal y corriente, sino que es más específica pues para esto, para el tema del curro, y la verdad es que me encanta. Y aunque sí, me voy de vacaciones, pero bueno, mi ordenador siempre me lo llevo por si acaso lo que pueda pasar, o también si eso me va a responder comentarios o cualquier cosa, y así por lo menos sé que va todo asegurado y protegido. Así que esto me lo voy a llevar ahora para el salón, o mejor la habitación de maquillaje, y así luego me monto ya la mochila, que sería lo último. Y ya en el coche pues hemos bajado lo del perro, que está ya todo ahí, su canasto, su comida y todo. Que por cierto, sigue la guarde, ¿vale? Porque ayer al final con todo el tema del curro y eso tampoco me dio tiempo, y mis padres pues dijeron, es como, no pasa nada, déjalo aquí. Y yo, vale mamá, digo, bueno, pero el lunes me lo trae, ¿vale? Para que lo pueda meter en el coche. Así que acabo de bajar en el coche, así por lo menos mañana no tenemos que ir con tanta bolsa. Y acabo de dejar ya pues su bolsita con todo lo que necesitamos de juguetes y todo, y luego también el canasto. Pero bueno chicos, os quería enseñar un poco sobre todo cómo ya termina el armario, así pues poder terminar también el vlog de hoy. Que como siempre os digo, espero de verdad que os haya gustado verlos. A partir ya de agosto pasarán los vlogs a los viernes, ¿vale? Que ya sabéis que en agosto voy a tomarme unas mini vacaciones, pero va a seguir habiendo vlogs y vídeos todas las semanas. Solamente que para agosto lo voy a pasar a los viernes, y en septiembre volverán, yo creo que a los jueves. Me da a mí que lo voy a dejar perenne los jueves, a no ser que alguna semana haya algo diferente que no tenga que modificar, pero de primeras me da a mí que se quedarán los jueves. Así que nada chicos, espero de verdad que os haya gustado ver el vlog de hoy. Si es así, como siempre os digo, darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita. Y yo os espero mañana con un nuevo vídeo. ¡Chao!